Sí, ya lo sé, ya lo sé, que es de One Piece, de Luffy the Monkey. Sí, lo sé. A lo mola. ¿Estáis cansados de que cuando hacéis unas sardinas os tenéis que ir de casa? Y os huela toda la cocina a pescado y digáis, no quiero hacer más sardinas en casa. Pues quedaros a ver este vídeo y os traeré la solución. Tres trucos para que no huelan las sardinas en casa. ¡Vamos con ello! El primero de los trucos para hacer las sardinas a la plancha es no quitarle la tripa porque le da mucho gustito y quitarle la cola, que es exactamente lo que se quema y hace que huela más todavía la cocina. El segundo truco para mí es mi preferido, la verdad, que es hacerlo en casa del vecino. Ah, ¿qué tal? Mira, perdón, me quedo sin gas, macho. Otro de los trucos es coger un poquito de papel de plata y hacerle unos pequeños agujeritos así. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva en la sartén y vamos a poner nuestras sardinitas en la sartén. Y vamos a poner el papel de plata por arriba de la sartén, pospuesto un poquito, para que no suelte todo el olor que tiene que soltar. Pasados 3 minutitos, vamos a quitar nuestro papel y vamos a darle la vuelta a las sardinas. Vamos a echarle un poquito de sal gorda y la volvemos a tapar. Y pasados otros 3 minutitos ya tenemos nuestra sardinita. Y este es el vídeo de los 3 trucos de hacer sardinas a la plancha sin que huela en la cocina. Si os haya gustado y si os ha gustado, ya sabéis, dale like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo de la cocina del pirata. Hasta la vista, prometes.